y cuando ellos se vuelven para acá me invitan a mí a formar parte del grupo y es donde generamos el primer CD de los de Jujuy. Estaba Ramiro Alfonso, el Gallego Gómez también. Y ese disco empieza a transmitirse. Canal 7 nos hace conocido en la provincia porque en los intermedios de las novelas siempre cuentan muchos amigos que nos empiezan a escuchar en los intermedios de las novelas. Ponían el compa, como el compa de Entre Dos Ríos. Lo mandaban entero. Claro, y eso hizo que la samba se haga muy conocida en Jujuy y bueno, pegamos mucho, ¿no? Qué importante la televisión en esa época y qué importante este medio. Hace poco cumplimos 53 años. Es el medio de Jujuy, digamos, ¿no? No solo Canal 7, sino LW8. Yo digo siempre que yo que trabajo en el campo, sí, vivo lo que es una radio AM, la importancia que tiene en el campo para comunicarse con la gente que no tiene. Hoy por ahí las comunicaciones están más fluidas, pero hay lugares donde la comunicación no llega. Y LW8, como Radio Nacional, otras, en todo lado, le avisaban a fulano de tal que lleve el caballo al puesto tal porque va a llegar. Bueno, la función esa es tan importante cuando vos estás incomunicado que ha generado un modo de ver la comunicación, ¿no? Y que no está extinguido. Por ahí ha mutado un poco en la forma, pero sigue, sí, muy claro, por supuesto. Pucho, qué maravilla lo de Elena Roger, ¿no? Una mujer que vino, sí, de Broadway. No, fue tremendo. ¿Cómo fue que te subiste al escenario con ella? Y bueno, yo la conocí a través de Sergio Jurado, uh-huh, el director de la Orquesta de Infanto Juvenil. Me llamó Sergio un día y me dice: Pucho, ¿qué tenés que hacer el día? No me acuerdo, creo que era el 20 y pico. Ahí están las imágenes, mirá. Ah, fue hermoso. ¿Qué canción cantaron? Sí, por Jujuy. Ella me pidió que cantemos esa. Ella la conocí a través de Bruno Arias. Sí. Y me dice Sergio, me dice: hay una chica que quiere cantar con vos. Me dice: bueno, ¿y quién es? Elena Roger. Bueno, decirle que sí. No, y de una calidez tremenda y un artista, bueno, del primer nivel, ¿no? No, tremendo. En Nueva, sí, York hace poco. Tremendo la calidad artística, la preparación. Ahí te das cuenta cuando un profesional es realmente un profesional en lo que hace, ¿no? Porque se tomó el laburo de estudiar el tema, de estudiar las notas, cosa que no es muy común, ¿no? Y eso habla de la profesionalidad de ella y aparte de la humildad, porque por ahí nos mandamos WhatsApp saludándonos, una persona muy cálida. Bueno, ahí la producción lo puso, Pucho le canta de mil maneras a Jujuy, haciendo alusión a este tema tuyo, sí, también de tu autoría. Tus canciones son versos también, ¿no? Son poesías, pero ahora te lanzás a recitarlo, digamos, no a cantarlo en la Feria del Libro, sí, mañana sábado, pasado, sí, mañana sábado. Invitado por Susana Quiroga, por Susana Aguiar y por Miriam Carrizo, vamos a armar una mesita ahí el sábado a las 17 horas en la Sala A de la Plaza Vilca, donde voy a cantar también algunos temas, pero voy a mostrar un poco la faceta mía de escritor también, ¿no? De poeta puro, digamos. Y un poco para ver qué dice la gente, ¿no? Bueno, Pucho, muchas gracias y mucha suerte el sábado. Seguramente va a estar Canal 7 haciendo cobertura, bueno, el día sábado. Un saludo grande a la gente y gracias a ustedes siempre por difundir lo que hacen los músicos de Jujuy, los artistas de Jujuy. Es sumamente importante para nosotros que estemos en los medios, que los medios nos muestren, porque Jujuy está teniendo una época muy linda de mucha cultura, de mucho músico. De mucho contenido, ¿no? Totalmente, de mucha creación y de mucha gente muy talentosa. Y eso necesita los medios invariablemente, ¿no? Gracias, Pucho. Gracias a ustedes. Gracias. Vamos a cambiar de tema y vamos a hablar del Hospital Sequeiros. Hay denuncias por parte de los pacientes. Dicen que no alcanzan los psiquiatras disponibles y que tienen que hacer, para conseguir un turno, tienen que hacer largas filas a la mañana, a la madrugada. Gente que, bueno, tiene patologías y está haciendo mucho frío. Este es el reclamo de los pacientes de Sequeiros. Dieron 17 turnos, entonces la gente necesita la medicación. Ellos no entienden que son personas enfermas mentales y necesitan, porque sufren de muchos nervios, y bueno, y necesitamos que realmente haya médico, psiquiatra, no solamente uno. Tiene que haber por lo menos tres. ¿De cuántos médicos saben que hay? Y ahora en este momento hay dos nada más. Vinieron 70 personas y encima más, y le dije, no había más turno, y le dijeron que esperen. ¿Cuántos turnos se entregan, Abby? 14 turnos nada más para cada psiquiatra. Y usted me dice, bueno, que esto es insuficiente para la demanda que hay. Pero claro que sí, porque hay gente que se viene de tan lejos y necesitan los medicamentos. Algunas de capital y no tenemos los medicamentos, nada. Me apenó.
las condiciones que está el edificio. En el salón este le permite después a las 5 de la mañana, recién habilitan para que ingrese. Mientras tanto, a las 12, una de la madrugada, hay gente que está de intemperie, ahí en plena plaza, llueva, haga frío, nieve, lo que fuera. Siempre ha sido así. Hace rato nos decía que vienen de Palpalá, van... Sí, yo en el caso mío yo vengo por un pariente del Alto Comedero, pero hay gente que viene de Yuto, había una señora que van a andar Yuto, otro venía de San Pedro, otro de Palpalá, porque lo mandan de los otros hospitales para acá y de acá lo rebotan, le dicen que vuelvan ahí al otro lado. Atención, porque el Servicio Meteorológico Nacional anunció lo que es una alerta para la zona precordillera y oeste de Jujuy por vientos intensos. La zona específicamente es la zona de Cordillerana y oeste de Jujuy, y esto es lo que anunció el Servicio Meteorológico Nacional. La zona cordillerana del área de cobertura continuará siendo afectada por vientos del noroeste con velocidades entre 70 y 120 kilómetros por hora, con ráfagas con las mayores intensidades en los niveles más altos, particularmente sobre la zona cordillerana de Mendoza. Estas velocidades se esperan por encima de los 4.000 metros sobre el nivel del mar. También se espera la ocurrencia de viento sonda durante las tardes del periodo en la zona precordillerana de San Juan, zona precordillerana de La Rioja, oeste de Catamarca, oeste de Salta y oeste de Jujuy. Los vientos en cordillera permanecerán intensos al menos hasta el martes 18. Bueno, y producto de la crisis económica, Ribeiro, una cadena de electrodomésticos con sede aquí en Jujuy, presentó un proceso preventivo de crisis. Lamentablemente es una triste noticia. Hablamos con el referente del Centro de Empleados de Comercio. Hemos tomado conocimiento.